¿Qué es aquello? ¿Qué? Aquello que se vaya adelante en el camino. ¿Un
hombre. ¿Qué hace ahí? No sé. ¿No se quita? Vámonos. Puede ser un asalto. Ana,
Astaroth, rey de las tinieblas, espíritu del mal a quien adoramos. Sobre esta piedra triunfaste por primera vez. Sobre ella te ofrendamos una nueva esposa. En la piedra está escrito: el círculo de tus esposas deberá alcanzar la cifra cabalística. Con este puñal fui asesinado hace 100 años por el hombre que llevaba el nombre maldito de Colman. Él cortó el hilo de mi vida terrestre cuando mi misión como ser humano aún no estaba terminada. Él me condenó a vivir en las sombras. Él me hizo habitante perpetuo de la noche. Y desde entonces, uno a uno han caído bajo mi venganza todos los que llevan ese nombre. Pero mi tarea no está completa. Todavía quedan 3 seres de la familia condenada. Tú, que ahora puedes ver a través del tiempo y del espacio con los ojos de la mente, busca a mis enemigos. ¿Los ves? Veo a un viejo. Él es. ¿Y quién más? 2 muchachas. Son bellas. Una está triste. La otra ríe. Les rodea a la gente. Oigo música. Son los 3 últimos miembros de la familia maldita. El mandato de Astaroth me ordena exterminarlos antes de que termine el plenilunio. Entonces, se habrán completado 100 años del crimen. Si no lo hiciera, debería esperar otros 100 años. Están condenados. Nadie puede salvarlos. Mientras ese hombre y esas mujeres no se hayan unido a la legión de los muertos vivos, no podré dar la señal que nos lanzará a la conquista del universo. Destruiremos la despreciable raza de los humanos y formaremos la nueva especie de los inmortales, de los elegidos, que reinarán en la Tierra hasta el fin de los siglos. Eres inmortal, como nosotros. Quiero rogar a nuestro invitado, el señor Rodolfo Sabre, que nos haga el honor de tocar. La verdad es que no soy pianista. Cuando vivíamos en la capital, sí tocabas. Bueno, sí, pero la música que toco ahora es muy distinta. Estoy segura que nos va a gustar. Toca algo, por favor. En realidad cultivo la música desde un punto de vista muy diferente al que ustedes piensan. ¿A qué te refieres, muchacho?
Se puede decir que estudia la música en forma científica. Los efectos que son capaces de producir los sonidos en los seres vivientes. No entiendo nada. ¿Y ustedes? Quiero decir que hay sonidos y vibraciones musicales capaces de producir los efectos más extraños y maravillosos. Pueden matar a un animal, curar a una persona o volverla loca. ¿En serio? Sí. Y todavía hay vibraciones que no se han descubierto. ¿Por qué no tocas algo de esa música? Bien. Pero les prevengo que no les va a gustar. ¿Quieres decir que aullan por lo que tocaste? Los perros, con sus oídos más sensibles que los nuestros, pueden oír a gran distancia. La melodía que toqué les produce una reacción muy especial. No es posible. En la música hay elementos bélicos, humorísticos, religiosos, terroríficos. Produce su efecto en toda clase de seres. Por ejemplo, concéntrense y díganme qué sienten con esta música. Les produjo esta música. No sé, algo raro. Pero me pareció muy hermosa. No sé por qué. Pero pensé en nuestra madre muerta. Y yo en el panteón. No me extraña. Porque según dicen en Transilvania, esta música sirve para llamar a los muertos. ¿Ven ustedes el poder de ciertas combinaciones de notas? Sorpresa, señor Subotai. Pensé que no vendría. Como nunca acepta usted invitaciones. Pase usted. Tenemos mucho gusto de recibirlo en esta casa. Supongo que todos ustedes conocen al señor Subotai. ¿No te parece guapo? Me parece estupendo. Dicen que es muy rico, ¿verdad? Debe serlo, aunque vive en un caserón viejísimo. Ah, sí. Ese que está cerca del cementerio. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué mirada tan rara tiene, verdad? ¿Y cómo mira a Mirta? No se conocen, ¿verdad? El señor Rodolfo Sabre, un antiguo amigo de la capital. Cuando usted llegó, señor Subotai, nuestro amigo Rodolfo tocaba al piano una música muy curiosa. ¿Por qué no le haces oír a nuestro amigo señor Subotai otra de esas melodías de poderes extraños? Le aseguro que es fascinante. Usted debe ser aficionado a la música, ¿verdad, señor Subotai? ¿Por qué cree eso? No sé. Tiene usted un aire tan lejano que me imagino que todo lo artístico tiene que gustarle. Quizá tengamos una idea diferente de lo que es verdaderamente artístico. Entonces, con mayor razón le va a gustar la música de Rodolfo. Vamos, no te hagas de rogar.
Bien, como usted quiera. Voy a ver qué tomo. Hace un momento Rodolfo tocaba una melodía que, según él, hacía salir a los muertos de sus tumbas. No sé por qué, pero acabo de recordar una melodía extraña que tiene una curiosa tradición en Europa Central. Me recuerda un suceso doloroso, una desgracia de familia. Es una desdichada casualidad. Rodolfo no podía saberlo. Nunca fuiste muy oportuno, Rodolfo. No me extraña. Un momento. Les ruego que me perdonen, pero debo retirarme. Solo quise presentar mis respetos a la familia Colman. Espero que volvamos a encontrarnos en circunstancias más favorables. Yo también lo espero. Yo lo acompaño, señor Subotai. Buenas noches. ¿Qué música era esa que le enojó tanto? Es absurdo. La toqué porque me gusta su melodía, no porque le atribuya el menor efecto. ¿Efecto? ¿Cuál efecto? Según los campesinos de Transilvania, esa música sirve para alejar a... Es ridículo. ¿Alejar a quién? A los vampiros. ¿Te das cuenta? Es una de las leyendas más antiguas en esas remotas regiones. ¿Por qué pones esa cara tan seria? No pensarás que existen los vampiros, ¿verdad? No, claro que no. A lo mejor el señor Subotai es un vampiro. Por lo menos tiene la palidez esa que, según la gente, es superficial. Por favor, Rodolfo, no hagas esas bromas. ¿Qué tienes? No sé, pero hace un momento vi algo tan raro... y tan terrible. No me digas. ¿Qué viste? No. Te reirías. Está bien, si no me quieres decir. Ya no se moleste. Mi carruaje está afuera. Una vez más le pido mil disculpas por lo que ha pasado. No sabe lo apenada que estoy. Le ruego no hablar más del asunto. Usted sabe cuál ha sido mi verdadero interés al venir a su casa esta noche. Lo sabe, ¿verdad? No, no lo sé. Usted es mi único interés. Sus manos están heladas. ¿Por qué me mira así? Siento como si lo conociera de siempre. Y me conoces de toda la vida. Me esperabas. Sabías que vendría por ti para llevarte conmigo. ¿Contigo? Sí. Mira en el fondo de mis ojos. ¿Qué ves en ellos? La muerte. Sí. Pero más atrás de esa muerte está la vida. La verdadera vida. La vida de los seres inmortales, como yo. Yo te lo ofrezco a mi lado para siempre. A través del tiempo.
tiempo y del espacio. Sí, dámela. Esa es la vida que yo quiero. Dámela. ¿Qué piensas pasar toda la noche aquí? ¿Se fue el señor Subotai? Sí, ya se fue. Sin embargo, las pulgas tienen mejor oído que los elefantes, a pesar de las enormes orejas de estos. Yo he visto a una pulga bailar un vals. Claro que se trataba de una pulga vienesa. Disculpen a mi sobrina, se siente indispuesta. Pero no se pongan así. ¿Qué estabas contando, Rodolfo? Les estaba contando acerca de una pulga vienesa que bailaba un vals. Buenas noches. Buenas noches. Deliciosa velada, señor Coleman. Esperamos poder oír su música. Será un placer, señor. Muy agradecidos y muy buenas noches. Encantada, señor Coleman. Buenas noches, Mirta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo también ya me voy a acostar. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Mirta. Hasta mañana, tío. Buenas noches. ¿Qué piensas? No sé. Noto a las muchachas un poco raras. ¿Raras? Sí. Mirta pareció asustada. Sobre todo cuando llegó el señor ese al que no le gustó mi música. ¿Celoso? ¿Celoso de ese tipo que se viste como si fuera un baile de carnaval? Bueno, muchacho, a dormir. No sabes el gusto que me da que pases una temporada con nosotros. Y a mí, señor Coleman. Que pases buenas noches. Gracias. Que descanse. Thank you.
he dicho mil veces que no entres sin llamar. ¡Lárgate! Leonor, llegó la hora. Yo te he elegido para que esta noche tu cuerpo y tu alma se unan al poder de las tinieblas. Recoge mi llamada. Sí, te he escuchado. Voy a ti, mi señor. Allá de la mirada de los seres humanos, las fuerzas nacidas de las raíces de la tierra y el soplo negro de los muertos que viven te traerán hasta aquí. Cruza la noche. No importan las tinieblas. Nada puede detenerte. A través de los espacios. A través de las sombras. Soy mi señor. Fatalmente tenías que venir a mi lado. El dedo del destino marca a las escogidas por la noche. Y tú eres una de ellas. Pero tú sola no bastas. Tú eres una de las que ayudarás a que se cumpla mi venganza. Todos los que lleven el odiado nombre de Colman tienen que rendir tributo a la venganza de los Subotai. Sí, mi señor. Hace muchos siglos, en Hungría, el conde Subotai había logrado unificar el poder de las tinieblas. Todo estaba preparado en aquella época para que los muertos vivos dominaran a la humanidad. Pero hubo un hombre que descubrió su secreto. Elías Colman, el mago de Transilvania. Elías Colman, que conocía los misterios de los alquimistas y podía leer el lenguaje de las estrellas. Él asesinó a mi antepasado clavándole una estaca en el corazón. Pero la venganza de las potencias del mal fue implacable. Uno a uno fueron destruidos todos los miembros de la familia maldita. Sin embargo, hubo un Colman que escapó a América. Y yo, que he recibido la misión de reconstruir la obra de mi antepasado, solo podré iniciarla cuando el último descendiente del asesino haya sido aniquilado. ¿Tú conoces a ese Colman que queda? Sí, mi tío. Lo dice la cábala de Astaroth. Hasta el último varón de ese nombre
deberá ser destruido. En cuanto a ti y a tu hermana, mi venganza será aún más hermosa. Astaroth tendrá dos nuevas sacerdotisas antes de que la luna nueva llegue a su plenitud. ¿Has comprendido? Sí, mi señor. Estoy dispuesta. Servidores del mal, dientes y garras de Astaroth, lleven a los predestinados hasta el lugar del sacrificio. Esta noche serás inmortal. Después lo será tu hermana. Y ante los ojos del último maldito Colman, ustedes se unirán a la Legión de los Muertos Vivos. ¿Te desperté? No, pero te escuché. No podía dormir. De pronto sentí unos deseos inexplicables de tocar. Lo raro es que hacía mucho tiempo que no tocaba estas viejas melodías. Schubert, Chopin. Qué bueno que se te haya ocurrido. Yo tampoco podía dormir. Ahora tendrás que tocar para mí. Bien, pero solo unos minutos, ¿eh? No quiero despertar a toda la casa. Además, tú tienes que dormir. Solo un minuto. Thank you.
me escuchas. ¿En qué pensabas? En esa melodía extraña que tocaste hoy en la fiesta. La que según dijiste que... La que alejaba a los vampiros. Esta. No sé, no sabría decirte. Sentí como una necesidad imperiosa de oírla. Bien, pues ya estás satisfecha. Y ahora te vas a dormir. Buenas noches, Mirka. Hasta mañana. Rodolfo. ¿Sí? No, nada. Lo convertirán en esto. ¡Míreme! Ha caído usted en el infierno. Pronto seremos los dos como ellos. No. Él no será como ellos. Subotai. Maldito. Maldito Coleman. Cábala. Todos los varones deberán ser aniquilados y las hembras se unirán al mundo de los muertos que viven. Y el último varón de la raza maldita deberá estar presente hasta el final. ¿Pero está usted loco? ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar con tu sangre, como pagaron todos los que llevan tu nombre maldito, el crimen cometido en Hungría hace 300 años. No. Tu momento no llega todavía. Antes, tienes que presenciar algo. Esta noche, uno de ustedes, servidores de Astaroth, recibió la orden de traer aquí a una mujer. Esta misión no fue cumplida. En nuestro mundo no existe el perdón. Ni puede perdonarse un fracaso. Ya sabes cuál es la ley. ¡A las estacas! ¡A las estacas! Descendiente de Elías Coleman de Hungría,
raza maldita. Ha llegado el momento de tu expiación. ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Leonor! Levántate. Ahora ya eres inmortal, como yo, como todos nosotros. Ahora tienes una misión que cumplir. Exterminar al hombre que se ha interpuesto en mi camino. Si no hubiera sido por él, por su maldita música, tu hermana ya sería como tú. Tienes que darte prisa. El plazo vence la noche de mañana, cuando llegue el plenilunio. Ve. Que su sangre sea el primer tributo a tu nueva existencia. Thank you.
Un momento, Mirta. Rodolfo, mi tío ha desaparecido y tampoco encuentro a Leonor. ¿No está en su cuarto? No, he llamado varias veces y no contesta. La puerta está cerrada con llave. Tengo miedo, Rodolfo. Ven, vamos a ver. ¡Leonor! ¡Leonor! ¿Oíste? ¿Qué cosa? Como un chillido. Son tus nervios. ¿Dónde podrán estar Leonor y tu tío? No sé, ya los dos crías fueron a buscarlo a casa de todos los vecinos. Nadie los ha visto. ¿Preguntaron a todos? Sí, a todos. No, espera. No preguntaron en casa de todos los vecinos. No quisieron ir a la del señor Subotai. Por nada del mundo los haces ir a ese caserón. Dicen que está embrujado. Yo sí iré. Voy a ponerme algo encima. No me dejes sola, Rodolfo. No me dejes sola. Bien, vamos. Ya sabes lo que tienes que hacer hasta que llegue la noche. ¿Está el señor Subotai? No!
¡Mirta! 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 Holman, Holman, ¿dónde está? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! Holman, Holman, ¿dónde está? ¡Acá! ¡Pronto! Gracias, Dios mío. Ya no esperaba nada. Pronto, suéltame. Ojalá y podamos llegar a tiempo. Mátenme por caridad. No quiero ser como ellos. Clávenme un estaca. ¿Quién es? No sé.
Anoche todavía era un hombre. Ahora míralo. Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te ha pasado? No sé, no me lo explico. Lo noté esta mañana al despertarme. Dios quiera que no sea lo que estoy pensando. ¿Qué cosa? Te ha atacado un ser de esos que viven aquí. Como a ese. Imposible ayudarlo. Está dormido, ¿eh? Ellos duermen de día. No. Pero ¿cómo pudo ser? Me habría dado cuenta. ¿Quién? ¿Quién? Suotai. Suotai es un vampiro. Ven, vámonos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Tenemos una hora de tiempo antes de que se meta el sol. Thank you.
de aquí. Saldrás. Saldrás. Va a empezar para ti una nueva vida. La verdadera vida. ¡No! ¡Déjeme! ¡No! 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 Es inútil. No hay ninguna salida por aquí. Ya no tengo sueño. Ahora sé que se acerca la noche. ¿Qué? Silencio, oigo pasos. Pasos suaves. Era solo una araña. ¿Quieres decir que oíste caminar esa araña? Sí. Oigo cosas que nunca antes había oído. No, no me mire así. ¡No me mire así! No me estoy convirtiendo en un... Ya casi no se ve con esta luz. Usando el oído. Dentro de poco no podré hablar. Me convertiré en uno de ellos. Pero antes de que eso suceda, cualquier cosa, Coleman. ¿Me entiende? Cualquier cosa. Solamente 15 para las 6. ¿Qué hora dijiste? 15 para las 6. Pero no puede ser. Si antes cuando miré la hora eran 15 para las 6. Se ha parado. ¿Qué hora podrá ser? No tengo idea. A lo mejor ya es la noche. Mira, una salida. O una entrada. Otra víctima de ese miserable. Dios mío, mi pobre Leonor. ¿Leonor? Leonor, hijita. Creí que no te volvería a ver nunca más. Estaba sobre la gran piedra. Subotai tenía el puñal en la mano. Después no supe más. ¿Cómo pudiste salvarte? Ni yo misma lo sé. De pronto todos huyeron y me dejaron sola. ¿Y Subotai? ¿Dónde está ese maldito? Ahora lo verán.
Leonor. Leonor. Ahí los tienes, mi señor. Colman. De los malditos Colman. Ha llegado la hora de tu expiación. ¡Mirta! ¡Hijita, no! Por la música. Usted ocúpese de Mirta. Necesito llegar a ese órgano. Encontrar la salida.
Mire, murió el cerebro maligno que lo regía y todo este mundo monstruoso se hundió. ¿Y Leonor? ¿Cómo te sientes? He tenido un sueño horrible. ¿Dónde estoy? No debes preocuparte, ya estás a salvo. No. ¡No! ¡Sergio! 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 Pobre Leonor. Ya era demasiado tarde para salvarla. Vámonos, por favor. Acompáñela usted, Colman. Yo avisaré a la policía. Será inútil. Es tan horrible que nadie lo creería. Sí. Tiene usted razón. Solo nosotros sabremos que existió el mundo de los vampiros.